poquititos los que la normativa nos permite. Sé que hay algunos problemas por ahí porque hay muchos hermanos que quieren estar aquí, están discutiendo algunos, diciendo, pastor, pero ¿por qué no nos dejan? No podemos recibir más hermanos, tenemos que recibir lo que la normativa permite. Y, amado hermano, Dios le dio la bendición y el privilegio a usted de estar aquí hoy día. Así que alaben a Dios por eso. Nuestra hermana Katy, que está ayudándonos con todo eso, es la que tiene que lidiar todos los días con los hermanos que están ahí, que se quieren congregar y no pueden por el problema que hay, pues. Así que hasta que Dios ya abra las puertas, amado hermano, completamente, se está acoplando, no sé lo que es, vamos a comenzar, amado hermano, a reunirnos. Si son 10, con 10 nos reunimos, pero a través de la internet, a través de la página de Facebook, que tiene miles y miles de seguidores, para la gloria del Señor llegamos a mucha gente. Fíjese que estos días atrás yo prediqué un mensaje y en tan solo un día tenía 70.000 reproducciones. ¿Sabe cuánta gente es eso? Es como, no sé cuánto, pero llenar un estadio, no sé cuánta gente hay ahí, pero es mucha gente y miles que nos escuchan a través de la radio, nuestro programa de radio La Verdad os hará libres. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que están en radio, los que están a través del video. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Fíjese que ayer predicamos de Gálatas, capítulo 5 también. Hoy día vamos al mismo capítulo, Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 9. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Gloria al que vive para siempre. Este tema le titulé, ¿qué clase de levadura quieres que leude tu vida? La levadura sirve para leudar la masa, ¿cierto? La harina. ¿Qué clase de levadura quieres que leude tu vida? Gálatas 5, leemos el verso 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén y amén. Oremos al Señor. Cierren sus ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, vamos delante de tu divina presencia, Dios mío, a esta hora de la tarde, en este culto de las 5 de la tarde. Señor, nos hemos reunido, un grupo de hermanos, Señor, lo permitido, para adorarte, para bendecirte. Dios mío, esperando que esta palabra también pueda bendecir a muchos más a través de, Dios mío, los videos, a través, Dios mío, de la radio y en la televisión, donde quiera que se vean estos mensajes, sean de gran bendición para la vida de todo aquel que quiere aprender de las Escrituras y buscar salvación de su alma. Gracias, Señor, por esta lectura. Creemos que una vez más tú bendecirás nuestra vida, porque siempre nos bendices con tu palabra, siempre nos hablas, Señor. Gracias, Dios mío, por esta exhortación que darás a nuestras vidas. Necesitamos de ti en este tiempo difícil, Señor. Permítenos, Padre Celestial, gozarnos, ser bendecidos con la palabra, con la porción de las Escrituras. Yo predicaré esta palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria del Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Bueno, aquí en Chile, más que en ningún otro lugar, algo tenemos que saber de levadura. O por lo menos la generación pasada. Cuando las madres en un hogar, la mamá, el papá, amado hermano, educaban los hijos. ¿Sabe que en nuestro hogar, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi madre siempre aconsejaba a mi hermana? Tengo una hermana un año mayor que yo, y siempre le decía a ella, a los 10 años tú ya tienes que saber hacer el pan, tienes que saber limpiar mesa, lavar losa, saber hacer cosas de una casa. Mi mamá decía, por si algún día yo no estoy, ustedes tienen que saber hacer sus cosas.
y le enseñaba a mi hermana a hacer el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que hoy día casi nadie hace pan porque todo el mundo compra el pan ya en la panadería, pero en aquel entonces era como algo muy necesario saber hacer el pan. Por ende, desde niño conozco la levadura. Me mandaban a comprar levadura al negocio de la esquina, al kiosco por ahí, a algún boliche me mandaban a buscar levadura. La levadura que usamos para el pan, la Escritura nombra la levadura. La Escritura habla de la levadura. La Escritura habla de la levadura para bien y también habla de la Escritura. La Escritura habla de la levadura para mal. La levadura produce un efecto en la harina o en donde se aplique. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquí dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9, el que hoy día hemos leído, contiene mucho significado, muy profundo, muy verdadero. Se puede abordar de forma, digo, como positiva, amado hermano, o de forma negativa para demostrar el efecto de la levadura. Según su tipo, por ejemplo, en el pan, entre otras cosas. La levadura es una sustancia que produce la fermentación. La fermentación de la harina, entre otras cosas que se puede utilizar. Como por ejemplo, la levadura del pan hace que este crezca más allá de la forma que se consigue solo con la, a través de la masa de harina. O, amado hermano, si usted hace, también hacían en el campo una masa de harina, pero con bicarbonato, ¿cierto? Y hacían unas churrascas, decían las antiguas, amado hermano, abuelas por ahí, y se hacían unos panes riquísimos, pero no se elevaba, no se esponjaba, no crecía el volumen. Ahora, la levadura es lo que produce, amado hermano, fermentar, y dicen ellos que empieza a crecer. De una forma, pero impresionante, un poquito de masa empieza a crecer así grande, si la dejan leudar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo lo voy a aplicar en la parte espiritual, para nosotros los creyentes, los que caminamos en el Evangelio, los que amamos a Dios. ¿Hay alguien que ama a Dios aquí en esta tarde, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El Señor Jesucristo enseñó en las Sagradas Escrituras, usó como ejemplo la levadura, la comparación de con la levadura. La usó, amado hermano, para sus enseñanzas, tanto de forma negativa como de forma positiva. Cuando habló acerca de los fariseos, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, les dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Santo Jehová. ¿Y qué era la hipocresía, amado hermano? La hipocresía, hipócrita, bueno, en la antigüedad la palabra hipócrita no era mala, era un actor, era el que salía, amado hermano, en el, ya sea en el cine, amado hermano, haciendo una obra en el teatro, una obra teatral, donde tenía que ponerse una máscara, una careta. Ese era un hipócrita, la máscara, la careta, el que se ponía eso, el disfraz, era un hipócrita, un actor. El problema fue, amado hermano, que ese título, ese nombre se le da a una persona que tiene dos caras, que tiene, amado hermano, que es traicionera, que es una persona, amado hermano, que dice una cosa y por detrás habla otra. Se le aplicó esa palabra y hasta el día de hoy, amado hermano, le decimos hipócrita cuando alguien está actuando. Un silencio total hoy día, gloria a Dios. ¿Conoce algún hipócrita? ¿Alguna vez ha visto a alguien y ha dicho usted, ¡ay, qué hipócrita este! No es verdad lo que está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. La esposa dice, sí, conozco a un hipócrita. Dice, mira, para el lado está el marido. ¡Ay, santo Jehová! Porque dice, amado hermano, aquí en la iglesia una cara de piadoso terrible y allá afuera es todo lo contrario. Alaba lo que él vive. Entonces Jesús habló y les advirtió a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. ¿Qué les dijo? Tengan cuidado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Y cuál era la levadura de ellos? La hipocresía. Les dijo el Señor, cuídense de esa levadura. Porque la hipocresía como que se mete y un poquito va
va creciendo de una manera terrible. A su nombre sea la gloria. Amado hermano, el Señor le dijo a sus discípulos que se guardaran de esa levadura, es decir, de repetir el mismo ejemplo de los fariseos hipócritas. Pero en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 33, Jesús enseña que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó, dice él, y escondió en 3 medidas de harina, explicando que el reino de los cielos no es algo visible a los ojos, sino que está oculto, escondido, pero es lo que da crecimiento a la verdadera plenitud de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como la levadura le da crecimiento a la harina, así el reino de Dios, amado hermano, a los que confían en Dios, a la verdad, a la palabra, al evangelio, a su nombre sea la gloria. Cristo vive en ambos aspectos. O sea, Cristo usa la levadura para hablar ejemplos buenos y ejemplos malos, para tomar la levadura como ejemplo, ya sea para el bien o ya sea para el mal. La levadura se aplica, amado hermano, al pan y este crece. De esa manera también puede crecer la hipocresía, dice él, pero también puede crecer el reino de Dios. Nadie puede observar simplemente cómo la levadura trabaja ahí en medio de tanta harina. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, en ambos aspectos, lo cierto es que hay elementos que surten el efecto de la levadura. Pero en las áreas emocionales, espirituales, además de las naturales, por ejemplo, nosotros podemos aprender. Hay muchas cosas que pueden también, amado hermano, tomarse como ejemplo. Aquí estamos hablando de la levadura, pero también podríamos hablar de un poco de azúcar. En una taza de café le cambia el sabor amargo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Además, si no se le echa sal a algunas comidas, sería desagradable comerse una cazuela sin sal. En otros países las cazuelas son de marisco, pero aquí en Chile la cazuela, para los que ven en el extranjero, es una sopa de vacuno, decimos aquí, carne de res, dicen en Ecuador, y con verduras, bendito sea el nombre del Señor, un pedazo de choclo, maíz, mazorca, dicen en otro país, no conocen cuando decimos choclo, dicen, ¿y qué es eso? Mazorca, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria al que vive para siempre. Cristo vive. Esto de la pluralidad de idioma, amado hermano, es terrible. Cada cosa tiene un nombre distinto en cada país. A su nombre sea la gloria. Y eso que hablamos todo español, imagínense. Los que hablan allá en chino, mandarín, no sé qué hablan allá, imagínense para entenderle. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Nuestra vida debe ser acompañada de ciertas, vamos a decir, levaduras buenas que ayudan al crecimiento en algunas áreas de nuestra vida. Porque dije, amado hermano, hoy día hablé en este título que yo quiero compartirle. ¿Qué clase de levadura quieres que leude tu vida? Porque hay levadura para el mal y levadura para el bien. Gloria al Señor. Y a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Entonces, algunas levaduras son la motivación que recibimos de otros. Lo bueno, los consejos. A veces un consejo sabio, amado hermano, crece como la levadura y no hace bien. Y se traspasa a otros. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, el amor que nos mueve hacia un objetivo. La desesperación que nos impulsa. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces también esto se puede aplicar en tantas áreas de nuestra vida. Pero es necesario identificar la levadura que queremos que actúe en nuestra vida, a fin de evitar la mala levadura. Tenemos que procurar la buena levadura para nosotros, la buena influencia, las buenas motivaciones nobles, los consejos útiles, los consejos sabios, los buenos principios, los valores. Son las levaduras indispensables. Sin embargo, debemos identificar
si carecemos, si necesitamos de ella. Procurarla diligentemente. De igual manera debemos aprender a identificar y evitar las malas levaduras, las malas influencias, las malas motivaciones destructivas, los consejos malos, los vicios, los malos hábitos que pueden leudar negativamente en nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con el necio y serás necio. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Es difícil reconocer la mala levadura cuando nos acostumbramos a ella, porque la consideramos normal en nuestra vida. Sin embargo, ciertamente, amado hermano, con el uso de la conciencia, es decir, con la razón, podemos identificar las cosas que están mal en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor Jesucristo enseñó a través de su palabra que el árbol se conoce por los frutos. Si plantamos un peral, no nos puede dar manzanas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un árbol se conoce por sus frutos. Tiene que dar buen fruto. El problema es, amado hermano, que hay árboles que dan fruto, pero el fruto es mucre, el fruto es amargo, el fruto es malo. Un día, estando en el sur de Chile, donde mi padre, vi un manzano lleno de manzanas rojas, precioso, y fui y tomé una manzana, la lavé y le pego un mordisco, pero era mala la manzana, mucre, no se podía comer. Y yo dije, qué engañoso este árbol. Y yo dije, así habrán algunos hermanos, así habrán algunos cristianos que uno mira y dice, pero Dios mío, qué belleza de cristiano, este parece evangelista, pastor, misionero, tiene apariencia como aquella higuera que engañó a Cristo. Aquella higuera que el Señor la miró y dice que era frondosa, maravillosa, y fue y rebuscó entre las hojas para encontrar un poco de higos y no encontró más que hojas. Y eso significa apariencia. Hojas verdes, frondosa. ¡Qué silencio hoy día, Dios mío! Alabemos a Dios, hermanos. Estamos aquí para adorar su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Consideremos, esto es muy importante, consideremos, amado hermano, la proporcionalidad, o sea, la porción, la proporción de los elementos. Por ejemplo, se necesita un poco de levadura para afectar toda la medida de harina. Gloria al Señor. Del mismo modo, tolerar un poco de maldad hace que en realidad nos volvamos malos. Un poco de ira puede desencadenar todo un escándalo terrible. Un poco de tristeza puede, amado hermano, detener nuestros más grandes anhelos. Puede una persona, si no frena eso, puede caer hasta en una depresión. Porque es terrible esto de la, amado hermano, de la proporcionalidad de la levadura en nuestra vida. Un poco de tristeza lo puede llevar hasta una depresión. Un poco de ira lo puede hacer explotar si no hay en nosotros un control. Eso se llama dominio propio. Alguien dijo una vez, no, si yo tengo demonio propio. Pero ¿cómo que demonio propio? Dominio propio. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor para siempre. Un poco de miedo nos puede paralizar ante los desafíos de la vida. Un poco de envidia puede destruir la relación con otra persona. La envidia también es una, cuando se mete la levadura de la envidia en la vida de la gente, es terrible.
Por eso la Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo. Unos son dedos, otros son manos, otros son orejas, otros son ojos, otros son boca, otros son dientes, otros son pies. ¡Gloria a Dios! Y cada uno cumple una función. Entonces la oreja no quiere mirar. El pie no quiere hacer lo que hace la mano. Se fue el gozo, estábamos avivándolo y se apagó otra vez. Gloria al Señor para siempre. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La hermana que canta no le va a enseñar a él a poner ahí a mover las perillas del audio. Se fue el gozo. Cada uno cumple una función, cada uno es miembro del cuerpo. Pero ese es otro tema que vamos a compartir otro día. Alaba lo que él vive, hermano. Entonces, un poco de envidia, dije, puede destruir a una persona si no controla eso. Gloria al Señor para siempre. Pero también podemos compartir la enseñanza de que en cuanto a esto de la proporción de levadura, amado hermano, en cuanto a la buena levadura, esto también es así. Solo se necesita cantidad menor que hará crecer el resto. Un poco de amor muchas veces puede provocar, amado hermano, acciones nobles hacia los demás. A veces una blanda respuesta aplaca la ira. Enséñale a los hermanos, de repente están discutiendo, oiga, hay una envidia y terrible, y llega alguien con amor, soluciona las cosas y mete ese amor de Dios y se acabaron los problemas. ¿Cuándo dicen amén, hermano? A su nombre sea la gloria. Un poco de alegría puede contagiar a otros que están tristes y animarlos. Un poco de fe de nuestra parte, aunque sea del porte de una semilla de mostaza, puede hacer hasta lo imposible para los hombres. Todo desanimado, pero aparece alguien con fe. Entonces, ¿qué levadura queremos que, amado hermano, no sé qué clase de levadura queremos que leude tu vida, para bien o para mal? Nosotros tenemos que decidir, para bien o para mal. Guardaos de la levadura de los fariseos. Un poco de levadura, cuidado, que basta con un poco, dice él. Pastor, ¿a qué se refiere? Vamos a la vida más práctica. Un poco de lo malo a veces nos puede llevar a tremendos problemas después. Porque la levadura es el ejemplo, que con un poquito quedó la grande. Algunos dicen, no, si yo miro esto en el celular, pero un poquito no va, y después lo lleva a tremendos pecados. No, si yo tomo, dicen algunos, solamente cuando como carne o en una comida pesada, tomo un poquito de vino. Y lo que le gusta no es el líquido simplemente como necesidad, amado hermano, como uno toma agua. No, a ellos lo que les gusta es la picardía que queda en el vino, en el sabor. Y con un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuidado usted que me ve y usted que me escucha. Cuidado que estamos a fin de año. Cuidado ahora, fin de año, cuando aparecen los amigos, las amigas que usted ni siquiera se acordaba de ellos. Aparecen los familiares y lo van a querer a usted invitar. Sobre todo si usted es nuevo o es nueva. Usted va a tener más luchas que nosotros que llevamos un poco más de años. Porque los que llevamos un poco más de años, hermano, somos más drásticos con las cosas del mundo. A mí no me viene a invitar ningún diablo, porque le doy un bibliazo si me viene a invitar a beber o algo así. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Pero el que es nuevito todavía puede confundirse, porque muchos nuevitos dicen, ay, no puedo ofenderle diciendo que no. Ay, no puedo decir eso. No puedo. No, no. Aquí tiene que aprender que tú sí sea así y tú no sea no. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si somos de Cristo, somos nuevas criaturas. Y ahora, fin de año, todos a bailar,
todos a comer, todos a pasarlo bien, celebrando, amado hermano, y haciendo parranda y de todo. Nosotros los cristianos ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Yo no necesito trago, yo no necesito alcohol para estar contento, feliz, alegre, porque tengo a Cristo, que es más grande que todas las cosas de este mundo. El mundo nos enseñaba que para ser feliz había que comprar alcohol, entrada a fiesta, ¿cierto? Cuánta cosa hay afuera, pero vinimos a Cristo y Cristo sacó la venda de nuestros ojos, destapó nuestros oídos y ahora podemos ver la realidad de la vida. Podemos ver que no es solo lo que está aquí abajo, que no es solo, amado hermano, esto, porque todo esto aquí abajo es polvo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria al Señor! Nosotros determinamos la clase de levadura que aplicamos a nuestra vida. Cuidado ahora esta fecha de fin de año con lo que usted va a permitir entrar a su vida. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de libertad, dicen algunos. O algunos de... un poco, abre un poco la puerta para que entre cosas a su familia, a la casa. Que Dios le dé sabiduría en esta fecha. Llega gente a la casa y cosas, y no, nosotros no. Nosotros no participamos de esas cosas. ¿Me está discriminando? No, pues si, para que estemos a par, vengas al culto conmigo, a ver. Vamos a la iglesia a alabar a Dios, a ver si va a querer ir. Porque algunos dicen, oh, mire que cambió, ahora no quiere tomar, ahora no quiere bailar. Lo mismo te digo yo. Venga, venga al culto a alabar a Dios, a ver. Venga al culto a gozarse con la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alaba lo que él vive. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Pablo le dijo a los Gálatas que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado, Gálatas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío en respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, los Gálatas permitían, abrían la puerta a lo malo. Y Pablo dice que no, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque un poquitito después no hay cómo sacar eso. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Es necesario entonces que nosotros decidamos qué clase de levadura leuda nuestra vida, leuda nuestros pensamientos, nuestras emociones. Yo he decidido por la buena levadura. Llegar a un lugar, llevar el evangelio, y así como la levadura, que expanda, que crezca la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Usted decide para sus hijos, usted decide en su familia, ¿qué es lo que quiere que crezca en su familia? Hoy día escoja delante de Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a siempre escoger lo bueno para nuestras vidas. No lo malo, lo que contamina, la levadura del mundo, la levadura de lo malo, del liberalismo. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos afirme, que nos dé la bendición de poder consagrarnos. Señor, oramos en esta tarde junto a los hermanos. Dios mío, oramos, Señor, junto a los que están lejos. Oramos, Padre, pidiéndote que nos ayude, Señor. No queremos, Padre Celestial, de ninguna manera desagradarte, desobedecerte. Señor, tenga misericordia de nosotros. Bendiga a cada hermano, a cada hermana que ha oído su palabra. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Cordero de Dios, que tenga misericordia. Que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Quita de nosotros toda levadura que está dañando nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a componernos, a estar bien. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza. Dios mío, que nos ayuda a avanzar, a seguir. Que nos corrige, que nos instruye.
Tenga misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.